Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en un juego llamado Ninja Adventure, ¿verdad? Bien, como sabrán, intento yo, al menos a la medida de lo posible, ¿no? Voy a intentar subir todos los días videos sobre este juego que está en modo beta, lo cual, si quieren ir aprendiendo cómo es el juego, yo recomiendo que lo vayan probando desde ya, para cuando salga el modo oficial, no cometan absolutamente ningún tipo de error, ¿verdad? Bien, vamos a jugar como siempre entre 25 y 30 minutos, no más de eso. Así que bueno, vamos a darle nomás. Y bueno, a ver qué cositas hay. Yo jugué muy poquito ayer de noche, no te lo voy a negar. No es mucho lo que jugué. Pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a tirar un gratis acá, por si no saben cómo es la invocación. Por ahora es así. Después, cuando salga el oficial, si lo cambian o no, lo veremos. Calculo que no, pero bueno. Vamos a tirar de gratis acá. A mí no me disgusta como están. Yo creo que deberían mejorar un poquito igual, Para mí, 10 para mí estos desastres, ¿eh? Si consiguiéramos 10 boletitos para reclutar, seguramente lo haremos. Esto de archivo, intentar completar todo el archivo lo posible acá. Esto es diario y está el semanal acá que no lo he desbloqueado todavía. A ver, events. Acá, bueno, recargando puedes conseguir este. Creo que este es uno de los mejores personajes que hay actualmente. Así que si lo vas a hacer, te deseo toda la suerte del mundo. Y para que no lo sepan, lo aclaro por las dudas. Cuando esto modo beta finalice y salga el servidor oficial, o sea, vamos a arrancar todo de cero, pero todo lo que tú recargaste te lo van a dar igual, ¿no? Eso, o al menos fue eso lo que yo leí del Discord oficial de este juego, que lo dejo en la descripción del vídeo. Bueno, claro, no hice la presentación. Bien, mi nombre es Gonzalo Sosa, es un placer traerles un videito más de este juego. Y bueno, en la descripción del vídeo voy a dejar el link de descarga del juego, mis redes sociales, códigos, grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, el Discord oficial de este juego, Twitch. Bueno, está absolutamente todo, ¿verdad? Cualquier duda, comentario, sugerencia, me pueden dejar en la caja de comentarios de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido, simplemente quieres apoyarme para que mi canal crezca y por el algoritmo de YouTube funciona con los me gustas, con los likes. O sea, cuanto más me gustas tenga este vídeo, a más personas vamos a poder llegar, más personas vamos a poder traer este juego a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestro Discord, todo. Vamos a poder conocer más personas y también de paso mi canal crece un poquito más, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir jugando. Esto, gente, todos los días se va desbloqueando, por lo que veo una especie de quest. Me dieron a un personaje triple S. Ahora lo vamos a subir. Vamos a empezar a subirlo. Estos son quests que hay que intentar. Daily significa día, o sea que se reinician siempre, calculo yo. Porque si, daily significa daily, ¿no? Día, digo yo. Bueno, vamos a intentar hacer todas las misiones que podamos. Con el poco tiempo, porque 30 minutos se pasan volando, más cuando tú te estás divirtiendo en un juego. Más rápido se pasa el tiempo, literal. Tenemos el de un día que tenemos que tratar de completar quest también, en la medida de lo posible, la verdad. Bueno, el First Top Up yo te lo recomiendo, y recuerda que las recargas te la van a dar cuando salga el servidor oficial, así que no te preocupes. Y vas probando el, como se dice, bueno, vas probando todo si ya estás seguro que lo vas a jugar, ¿no? Si no estás seguro que no lo vas a jugar, no lo hagas, ¿verdad? Bueno, veamos. Tengo que seguir completando más la historia para poder desbloquear, como se dice, bueno, para poder colocar el otro personaje, ¿no? Vamos a Ninja. Y me gustaría empezar a subirla. Por cierto, los triple S acá son los mejores, si no me equivoco. Después están los doble S y después están los S normales, ¿verdad? Nosotros tenemos a esta, que es triple S. Así que calculo yo que voy a gastar bastante recursos en intentar subirla. Dejamos un clic apretado acá y como ustedes verán, se usa rapidísimo, ¿verdad? Tan simple como eso. Simplemente lo dejan apretado así. Me faltan de estos que no tengo. Esto, bueno, acá en Star significa subir estrellita. Piden 20 fragmentos que no tenemos. Vamos a subir la habilidad. Ahí está. Esto, yo no tengo nada de esto, hasta donde yo sé, así que bueno. De momento no lo puedo prestar. Y esto de Bond, consiguiendo los personajes que nos pide acá, va a tener más estadísticas el personaje. Bien. Ahí está, la estamos utilizando, perfecto. La quería utilizar y la vamos a empezar a subir. Como ustedes verán, los S están como una especie de color naranja. Los doble S, bueno, no sé por qué se apretó un clic ahí. Los doble S tienen el color amarillo, como ven acá, y el maito Might Guy. Y los triple S tienen el color rojo, que por actualmente, a menos hasta donde yo sé, es el mayor, como se dice, grado posible. Pero podemos verlo en galería eso. Vamos a galería, a ver.
Están los limitados, como el Sasuke este, que es del evento este de Top Up, el Minato este. Y bueno, y el Itachi, que se ve hermoso. Bueno, en realidad los tres se ven hermosos. Después están los triple S, como pueden ver acá. Yo tengo dos triple S actualmente. Está el Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, Tercer Hokage, Deidara, Hidan, Kakuzu, ¿cómo se llamaba este? Kisame, Itachi. Este Itachi se ve bastante bien, la verdad. Son todos triple S, recuerdo, ¿no? Recuerden, digo, Gaara Shippuden, Naruto Demon Fox, qué bien que se ve. Quizás que, bueno, ya saben, transformado. Después están los doble S, que yo actualmente solo tengo estos dos. Pueden pausar el vídeo por si quieren verlos, no hay problema. Después están los S, que bueno, tengo unos cuantos, pueden pausar también. Espero un poquito. Después están los A, ¿verdad? Perfecto. Eso para que vayan viendo más o menos, ¿verdad? Por cierto, algunas daily quests te dan experiencia VIP. Nosotros vamos a back, significa mochila. Por ahora el juego está en inglés, gente. Por ahora al menos. Le damos un clic acá y le usamos US Max. Calculo que en el oficial van a hacer lo mismo. Calculo al menos. Así que supongo que vamos a poder conseguir VIP gratis sin meter dinero. En mi caso me sirve porque yo no estoy muy bien económicamente. Así que me viene bien, ¿verdad? Los shards para poder crear ninjas o utilizarlos para subir tus ninjas, ¿verdad? Bien. Bueno, me gustaría subir algunos friends. Tenemos amigas. Saludos para amigas. Grande, mira, la verdad. Que fue él el que nos recomendó el juego, de hecho. ¿A quién fue que saqué? Un equipo. Esta no la estoy utilizando, así que le vamos a quitar todo. Vamos a equipar a esta tipa. ¡How! ¡Hey! ¡How! Vamos a equipar a Naruto, que a Naruto también lo estamos utilizando. Por ahora, eso es lo que estamos utilizando. Mira, me dijo que es amigo mío, nos conocemos, bueno, no hace tanto tiempo, pero nos conocemos de otros juegos. Me dijo que hay que enfocarse en tres personajes. Yo en mi caso no le voy a hacer caso, porque quiero traer la mayor cantidad de contenido posible a este canal. Pero calculo que el tipo, digo yo, que el señor tiene razón. Calculo yo, por lo menos. Debe tener razón, seguramente tiene razón. Pero está bien. Bueno, nosotros vamos a jugarlo así de momento. A ver estos de Blue. Los de Blue solamente van a ser para triple S, perdón. Esto desbloqueamos una especie de, bueno, de estas cosas. Y si desbloqueamos lo correcto, podemos desbloquear estos de acá también. Estos que ven acá. Está complicado, pero bueno, lo vamos a intentar con el tiempo. Hay tanta cosa para aprender que yo todavía, o sea, yo tengo mucho para aprender de hecho todavía de este juego, la verdad. No te lo voy a negar. En gameplay, yo con el tiempo he ido desbloqueando cositas. Vamos primero por acá. Acá tenemos visiones que nosotros ponemos Dispatch Ball, que simplemente elige al azar así de tus ninjas y los mandas y listo. Puedes hacer 10 por día de esto. Puedes refrescar para intentar conseguir mejor grado, pero yo actualmente lo hago así. Sigamos nomás. Arena, gente, es simplemente PvP, nada más que eso, ¿verdad? Vamos a poner auto acá para la formación de arena. La recompensa, ok. Daily, al menos. How. Bueno, vamos a atacar una arena para que ustedes vean, por lo menos. Ahí va. Vamos a aumentar la velocidad. Espero que lo pongan por 3, por favor. Si algún GM, administrador o lo que sea está viendo este video, por favor. Cuando salga oficial, intenten por 3 para que yo pueda mostrar más contenido en el futuro, ¿no? Igual los creadores bueno, los desarrolladores de este juego y eso hablan inglés, no creo que me vayan a entender, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Bueno, ya mostramos una arena, sigamos. Family, gente, si no me equivoco, es lo de clan. Acá podemos ver, ¿verdad? Acá podemos donar. Calculo yo que le voy a donar. No. Bueno, eso fue mi culpa, ¿eh? Eso fue mi culpa, no lo voy a negar. Pueden donar hasta 5 veces. El tema es que... Yo creo que este río lo prefiero utilizar para otras cosas, la verdad. ¿No me alcanza? ¿En serio? Pero gastar oro ahí no lo veo tan worth, la verdad. Ah, acá podemos subir habilidades, ok. No sé si es worth o no, pero bueno, está bien. Vamos a donar a ver una vez acá.
Ahí está. ¿Donar oro? No, lo, no sé si lo veo tan gordo. Bueno, vamos a subir un par de habilidades en el clan acá, supongo. ¿What? ¿Por qué no me deja? Bueno, está bien, no me deja. Clan Dungeon. Bueno, vamos a ver. ¿Podemos esquipear esto? Recuerden que gente, que el juego está en modo beta. Recuerden eso, es muy importante que lo recuerden. ¿Desbloqueamos algo? Bueno, justito lo están viendo ahora. Practice Tower, a ver. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primera vez que veo esto. Sé que repetí muchas veces, vamos a ver, pero bueno. Por cierto, mi poder actual es 38k.900, ¿no? No tiene mucho tiempo de abierto el juego. O sea que estuvo, hace poquito estuvo en alfa y ahora está en modo beta, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos en esto. No quiero centrarme mucho en esto porque quiero mostrar más contenido del juego, la verdad. Pero está, como lo desbloqueé recién esto y yo ni siquiera lo conocía. Vamos a mostrarlo un poco, a ver. ¿Reki? Si no me equivoco, ese Kakashi que yo lo conseguí jugando nomás, sin recargar. Haciendo modo historia, creo, o algo de eso. Pero ustedes pueden conseguir más fragmentos de E para subirlo de estrellitas, recargando, ¿no? Es triple S, ¿no? También la Haku, ¿no? Es triple S. Por ahora, esos son los triple S que tenemos, ¿no? Y creo que también este Kimimaro también es triple S, pero ya ni me acuerdo, la verdad. Bueno, es que jugué muy poquito ayer, por falta de tiempo, lo instalé muy tarde también el juego, no te lo voy a negar. Bueno, no sé qué desbloqueé ahí, pero tengo ganas de mostrar más contenido, así que sigamos. A ver qué es esto. Tenemos dos intentos. Vamos por esos dos intentos entonces, a ver. ¿Podemos atacarlo o no? Ahí, bien. ¿Es una especie de boss mundial, será? Igual creo que lo puedo skipear. Dudo mucho que en el servidor normal, cuando salga el servidor oficial, podamos hacer esto de skipear. Le digo por las dudas, ¿eh? Pero a mí no me molesta porque esto me acelera, como se dice, el gameplay del juego. No, no, no. No voy a gastar. Vamos a seguir. ¿No quiere que gaste oro? A ver, Hokage War, ¿qué es esto? Esto no sé bien cómo es Hokage War. ¿Debe ser pelear contra alguien? A ver. Vamos a mostrarlo una vez. Igual me van a ca... ¡Ay, Dios! ¡Miren ese poder! ¡Wow! 1, 2, 3. 175 millones de poder tiene, me parece. No, creo que tiene más porque hay dos números atrás. Ok. Me querían matar, ¿no? Lo lograron. Vaya que lo lograron. Bueno, por lo menos le mostré algo de contenido ahí. Bien. Qué locura eso, lo que acabamos de ver ahí. Vamos a Dungeon. Tenemos varios modos. Evento. Hell, que es... ¿cómo se dice? Infierno. Élite, que es élite. Y Plot. Bueno, este es el modo normal, ¿verdad? No sé, creo que les voy a mostrar aunque sea una vez el modo Hell, a ver. ¿Podría ser poder recomendado de casualidad por acá? La formación está bien, a ver. No te dice un poder recomendado, interesante. Te gasta 20 de estamina esto, por cierto. A ver si lo podemos pasar. ¡Eh! Miren el poder de esto. Nah, give up nomás. No le saco vida, amigo. ¿No me puedo rendir? Bueno, no está habilitado el modo Give Up acá. Bueno, por lo menos veo un par de habilidades ahí. ¡Dios! No creo que esto sea normal, este poder igual, si te soy sincero.
Debe estar en, como se dice, modo, no sé, lo deben, o es un error de juego, no lo sé. Me parece exagerado, la verdad. SCP, que es Combat Power, por cierto. Qué locura, amigo o amiga. Tengo que empezar a decir amiga también, ¿eh? My bad, gente. Vamos al modo normal y probemos acá a ver si podemos pasar algo. Si veo que sigue estando esos números, rey. Se bugueó esto, me parece a mí. Bueno, esto es un error visual, quiero creer yo. Sigamos nomás. Las habilidades se ven bastante bien, ¿eh? No sé qué opinan ustedes, pero se ven bastante bien. Después de esta pelea voy a reiniciar porque están saliendo estos bugs. Voy a sacar una foto. Ahí está. Pero voy a reportar en Discord después. Sé que algunos dirán, faltan personajes. Gente, está en modo beta. Obvio que faltan personajes. Lógico. No lo logré en 3 estrellas, por lo que veo. Me cago en mi puta madre, ¿eh? Están dando más o menos, aparte del juego. De hecho, lo logré en 1 estrella. Bueno, seguimos. Acá hay unas cuantas quests para agarrar, la verdad. Vamos a agarrarla, a ver. Experiencia VIP. No todas las quests de Daily dan experiencia VIP, le digo por las dudas, ¿eh? Aunque estas tres me han dado experiencia VIP. Pero bueno, estas cuatro. Sé que ayer, por ejemplo, una no me dio experiencia VIP. Este de Sasuke es limitado, ¿verdad? Recuerden. O sea que si es limitado es uno de los personajes más raros que hay, ¿no? Vamos a tener que subir de nivel acá, ¿no? ¿Hay algún otro que pueda subir de nivel? Bueno, el resto no me interesa subir, lo que pasa. Disculpen, gente. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, seguimos. A ver, la música. La llamada, gente, las llamadas. Son cosas que uno no puede controlar. ¿Qué se lo va a hacer? Llamadas telefónicas. Creo que era esto que se terminó, ¿no? Ah, no. Bueno, no sé. Sigamos nomás. Ninja. Equipamiento tampoco. Me sorprende, la verdad. Bueno. Y esto tampoco, ¿no? El oro, la verdad, gente, yo no estoy seguro en qué se conviene gastarlo. Pero yo creo que lo voy a gastar acá, la verdad, ¿eh? No estoy seguro si es bueno gastarlo ahí. Por ahora voy a esperar y ver en qué gastarlo. Actualmente no estoy seguro en qué gastarlo. Vamos a seguir un poquito más acá. Vamos en modo élite, a ver. Mira, justo Hakus. Recuerden, gente, y repito por las dudas. El juego está en modo beta y sí. Si me vas a preguntar si van a borrar todo, sí, van a borrar todo. Pero si tú recargas en el modo beta, que está mucho más barato el tema de la recarga, acá está mucho más barato en el modo beta que en el servidor oficial.
cuando salga el servidor oficial, te van a dar todo lo que tú recargaste en el beta. Y al final vas a salir ganando, porque aquí es más barato, ¿entienden? Simplemente por eso. Después, cuando salga el oficial, obviamente va a ser más caro. Nada más que eso. Y ahí está la ventaja de recargar en los beta. La mayoría de los juegos beta, si alguna vez jugaron en un juego beta, siempre es así. Al menos hasta donde yo sé. Vamos a ir un ratito más en modo élite. La gente que estaba preregistrada en este juego, que yo no me enteré antes porque si no me preregistraba, tienen garas y tienen el garra, creo que es Shippuden o Guerra Ninja, no sé. Y ese garra, como se dice, es triple S. Así que yo no lo tengo. Pero capaz que una de esas, por haber jugado en modo beta, nos regalan algo, gente. Quién sabe. Estén atentos por las dudas, ¿verdad? Aunque sea, jueguenlo un día por las dudas, ¿verdad? Aunque sea un día, ¿no? Por si nos dan alguna recompensa, les digo. Y después los quieren jugar en el servidor oficial, ¿verdad? A eso me refiero. ¿Qué es esto de Ben Dungeon? A ver. Ex Dungeon. Es normal y hard. No sé, vamos a probarlo, gente, vamos a probarlo, ¿eh? Que por cierto, esto nos gasta estamina, le digo por las dudas. A ver si lo pasamos. Este es de experiencia y este es del silver. Conseguimos bastante silver ahí. Creo que prefiero hacer el del silver, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesito mucho silver. Lo siento, gente. Así es el juego, ¿verdad? Joder, ¿no? Seguimos. Falla mucho, ¿verdad? Supongo que es normal, la verdad. Está en modo beta, gente, lo sigo repitiendo, ¿eh? Me dio menos silver ahí, me parece. Está bien. Está interesante eso, yo no lo conocía, la verdad. Está muy interesante, la verdad. Ahora, tirar oro acá valdrá la pena, la verdad, no lo sé. Voy a tirar, ¿verdad? Ay, me fue mal. Me arrepiento de haber tirado, la verdad. Me arrepiento. No saqué una mierda, así que me arrepiento. Bueno, ya está, igual, ahora ya está. Oh.
Por cierto, en este evento, la máxima recompensa son, bueno, son fragmentos de Haku, ¿verdad? Que justo es el ninja que tenemos, ¿no? Subirlo no va a estar de más, así que está bien. Ah, perdón. Ahí está. Subimos a VIP 1. Bien. Podemos agarrar esto, perfecto. Ahora nos pide 300 puntos de para el tema de, bueno, subir de VIP, ¿no? Está bien, supongo. Esto también lo podemos raidear acá. Le digo por si no sabían. Supongo que vale la pena, ¿no? Hay un máximo de raid de esto. Bueno, vamos a hacerlo igual. Está bien, subimos lo que pudimos, la verdad. Lo bueno es que las habilidades las estoy subiendo, ¿no? Esto es importante, tratar de completar todas las que podamos de esto, la verdad. Vamos para esto. Las completamos, parece acá. Como estaban en grado, no son la gran cosa las misiones, la verdad. El tema es que para refrescar y sacar mejores misiones te pide oro. No, yo no sé si vale la pena, la verdad. Por cierto, puedes completar solo 10 de estas por día. Le digo por las dudas, ¿eh? Cuanto más personajes tengas, más fácil completar esa cantidad de misiones que te pide ahí. Vamos a probar acá. Y esta es la última pelea, gente, mientras me voy despidiendo, porque sí, está por llegar a los 30 minutos y es la regla impuesta por mí, ¿verdad? En la descripción del video dejar el link de descarga juego, mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, Discord, canal de Twitch. Cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, todo bienvenido en la caja de comentarios de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido, simplemente me quieres dar un apoyo para que mi canal crezca por el tema del algoritmo de YouTube, que funciona con los me gusta, o sea, con los likes, para llegar a más personas y no solo traer más personas a este juego, que lo vayan conociendo, sino también a nuestro grupo de WhatsApp y Discord también. Por favor, dale un buen like, suscríbete y campanita con la opción toda. Recuerda que todos los días subo video contenido tanto de este como de otros juegos. De hecho, en mi canal hay dos juegos de Naruto. Por último, te invito ahora a mi canal, lista de reproducción, y como el título de este juego va a ser, porque así se llama, ¿verdad? Vas a encontrar, bueno, los videos anteriores a este, que si no me equivoco por ahora solo llevamos dos, ¿verdad? Porque arranqué ayer. Así que bueno, gente, con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 8.